El Cairo es uno de los municipios de Colombia con la menor tasa de homicidios, lo que lo convierte en un pueblo de paz y que se puede visitar con absoluta tranquilidad, señaló el alcalde de dicha localidad, José Ubenzi Arias. El burgomaestre señaló que este año en el Cairo solo se ha presentado un caso de homicidio. Sobre el hecho que ocurrió la semana pasada, en el que un hombre fue secuestrado cuando regresaba de Albán a Cartago, lamentó el caso, pero reiteró que este no se presentó en jurisdicción de su municipio. Bueno, yo considero que el municipio está muy bien en el tema de seguridad. Este año nosotros estamos ocupando el segundo puesto en seguridad a nivel departamental. Si comparamos con otros municipios que ha tenido tanta violencia, el municipio del Cairo apenas ha tenido un homicidio durante este año. Pues sí hubo un secuestro, pero no fue dentro del territorio, fue cerquita en Serma Nuevo, de una pareja que fui a pasear el Cairo y tiene pues negocios en la ciudad de Cartago. La verdad, desconocemos los hechos si realmente es por extorsión o son venganzas personales. Pero realmente yo considero que el municipio del Cairo, el fuerte, el apoyo que nos brindó el coronel Amado durante este tiempo que ha estado en el batallón Vencedores ha sido muy grande. Tenemos base del ejército en La Carbonera, base del ejército en el municipio del Cairo, el apoyo ha sido incondicional de la Policía Nacional, unas cámaras de seguridad se están instalando en este municipio. De todas maneras yo considero de que la seguridad para el Cairo está garantizada. Sí, son hechos ajenos pues a lo del municipio y no han sido dentro del municipio, sino fuera del municipio. De otro lado, el alcalde señaló que el Cairo no ha sido ajeno a los efectos del invierno que ha causado derrumbes en la vía principal que comunica con el Serma Nuevo y en las vías terciarias, pero que con la voluntad de todas las instituciones se ha ido superando. Pues realmente el Cairo no ha sido ajeno a la oleada invernal que se ha presentado en todo el país. Tenemos en este momento una cantidad de derrumbes desde la vía de Anselmo Nuevo al municipio del Cairo, todas las vías terciarias pues han colapsado. Realmente estamos preocupados porque el presupuesto ya está agotado a estas alturas de la vida, pero realmente tenemos un grupo de obreros que están trabajando con la vía, los concejales nos han venido ayudando. Destacó el apoyo que ha recibido este año por parte de la gobernación, especialmente en la recuperación de la carretera Albán-El Cairo, que está casi terminada. Uno de los compromisos pues, más grandes que fue esa obra macro, la pavimentación del Cairo Albán, ya se encuentra su etapa final. En 8 días ya nos están entregando terminado la obra, que eso es algo que 25 años estuvieron luchando varios alcaldes y no lo lograron. Y nosotros, gracias al apoyo de la gobernadora, este año nosotros logramos mostrar esa obra macro para nuestro municipio. Lo que le dije también, unos gimnasios biosaludables, muchas ayudas con la estampilla del adulto mayor para los adultos, los centros días del Cairo, el corregimiento de Albán, el hogar del anciano. Realmente las obras se han visto, el apoyo de la gobernación ha sido total para nuestro municipio.